La verdad es que ZTE está siendo el stand más ruidoso en esta edición de Mobile World Congress. El fabricante asiático ha puesto toda la carne en el asador para hacerse notar en esta feria de telefonía y la verdad es que lo está consiguiendo. Pero no creas que solo lo está haciendo gracias a las chicas que se trae o a los eventos que está planeando, sino gracias a la gran cantidad de teléfonos que se ha traído, unos dispositivos que nos están dejando un gran sabor de boca. Ahora vamos a pasar a analizar una serie de teléfonos de la gama Nubia, además del ZTE Axon Mini y el nuevo S Pro Plus, el nuevo tablet proyector de ZTE, que de verdad nos va a decepcionar. Comenzaremos hablando del diseño del ZTE Axon Mini, un dispositivo que tiene, la verdad, un grandísimo semejante al modelo convencional, al Axon Elite, que ya pudimos probar en la pasada edición de la IFA. Bueno, mantiene este cuerpo de aluminio con acabados de calidad. Tiene el lado superior e inferior. Podréis ver que tiene los acabados en falso cuero. Son muy sencillos, donde están situadas las antenas del dispositivo. Y si fuera, bueno, construido en aluminio, pues podría haber interferencias. De esta manera lo solucionan de una forma, en mi opinión, bastante elegante. Viendo el diseño del terminal, primero os quiero mostrar la parte frontal, que es donde están situados los dos altavoces estéreo. La verdad es que la calidad de sonido que ofrece este ZTE Axon Mini es bastante buena. Si nos vamos al lado izquierdo, perdón, lado derecho del teléfono, es donde está situado la tecla de botón de encendido. La verdad es que la sensación al pulsarla es bastante buena, es un terminal que, como os decía, tiene muy buenos acabados. En el lado izquierdo es donde tenemos tecla para subir el volumen, bajar el volumen. Además, en el de subir el volumen tiene una ligera rugosidad para diferenciarla del lado derecho. De esta manera no te confundirás al apretar el botón, ya que está formada en una sola pieza. Pasando a la parte superior es donde está situada la salida de jack de 3,5 para poder conectar los auriculares. Y ya por último, en el lado inferior es donde está situado el conector micro USB para cargar el teléfono. Bueno, lo he dicho, un teléfono elegante, un teléfono atractivo, teniendo en cuenta que cuesta 349 euros en España. La verdad es que si queréis un teléfono con unos acabados premium, este ZTE es una opción muy a tener en cuenta. Vamos a pasar a hablaros de las características técnicas del Axon Mini. Y es que aunque sea una versión más pequeñita que el Axon Elite, la verdad es que es un dispositivo bastante interesante. ¿Por qué? Bueno, estaremos hablando de su pantalla. Y es que está formada por un panel de 5,2 pulgadas Super AMOLED que ofrece, la verdad, una gama de colores realmente impresionante. Vamos a hacer una pequeña muestra para que veáis lo que ofrece este panel. Estaréis viendo, la verdad es que pese a tener 5,2 pulgadas, el teléfono está muy bien optimizado, la parte frontal apenas tiene biseles laterales y a mí personalmente que tenga un superior y un inferior donde se han integrado los altavoces, muy al estilo la gama One Dash ETC, personalmente me encanta. Y además, bueno, hay que tener en cuenta que es que no es solo que se visualice muy bien, sino que la pantalla de ZTE Axon Mini tiene sensor de presión, por lo que el dispositivo detecta de forma automática la función de que cómo estemos presionando la pantalla. Bueno, esto puede parecer una tontería, más que nada porque aquí hemos podido hacer un par de demos que nos mostraba en función de cómo presionábamos una lámpara que se iluminaba, pero voy a poner un ejemplo muy interesante. Si por ejemplo tenéis una contraseña que puede ser 1, 2, 3, 4, podéis hacer que por ejemplo el 2 se presione más fuerte, el 1 no se presiona apenas, el 4 se presiona a la mitad y eso no hay nadie, aunque te vean hacerlo, no hay nadie que pueda identificar ese tipo de protección. Bueno, vamos a seguir. Además, técnicamente, además de tener una buena pantalla, la verdad es que tiene un buen procesador y es que el ZTE Axon Mini cuenta con un SoC Qualcomm Snapdragon 616 de 8 núcleos y arquitectura de 64 bits. Si a esto le sumamos los 3 GB de memoria RAM y los 32 GB de almacenamiento interno ampliables hasta 200 GB a través de su slot para tarjeta microSD, pues la verdad es que nos encontramos con un teléfono bastante potente. Bueno, como habréis visto, su pantalla Full HD ofrece un buen rendimiento. El problema de este tipo de pantallas es que es lo que más batería consume. Y aquí es el único punto que yo veo que igual cojea un poco el ZTE Axon Mini, ya que cuenta con una autonomía de 2800 mAh. En este caso habrá que esperar para probarlo, para confirmar cómo funciona. Pero bueno, esto lo de siempre, hasta que no hagamos pruebas más efectivas no lo podremos saber. Por último, no nos podemos olvidar de sus cámaras, ya que el ZTE Axon Mini cuenta con dos lentes. Una frontal de 8 megapíxeles, más que suficiente para cualquier usuario que quiera hacer videollamadas o selfies, sabe que va a hacer unas fotos de calidad. Y una cámara principal formada con un sensor de 13 megapíxeles con flash LED, que la verdad es que ofrece unas capturas bastante buenas, como vais a poder comprobar más adelante.
y no nos podemos olvidar del sensor biométrico. Cada vez están mucho más de moda los lectores de huellas dactilares y ZTE no iba a dejar de pasar la oportunidad de integrar ese sistema de seguridad en su teléfono. Por lo que tenemos sensor de huellas dactilares, sensor de presión, incluso la detección por iris. Detección por iris no la enseño porque es más que nada para hacer la gracia, porque entre que la utilizas y la dejas utilizar tardas lo menos 20 segundos. Y teniendo en cuenta que tiene un potente lector biométrico, la verdad es que para mí es la mejor opción para tener tu teléfono seguro. Bueno, como os comentaba anteriormente, vamos a pasar a hacer una serie de pruebas con la cámara del ZTE Axon Mini. Bueno, lo primero destacable es que el fabricante asiático ha integrado una serie de funcionalidades, como el modo manual, donde podremos controlar algún detalle como la ISO, modo HDR, ya sabes que este tipo de modo va muy bien cuando hay fotos muy saturadas sin colores o quieres capturar una imagen con muchos colores. Panorama, Beauty, muy conocido para cualquier fabricante chino, Intervalos, Triton, Smile, MyExpo, FX. Bueno, lo típico, lo que vamos a hacer es pues una foto convencional, que es lo que más se va a hacer. Entonces, como podéis comprobar, el tiempo de captura es muy, muy rápido. Y ahora veréis que con la cámara frontal también hace unas capturas muy rápidas. Venga, le damos la vuelta. Y podéis ver que las fotos, la verdad es que las realiza muy, muy bien. En definitiva, en este aspecto pues no tenemos nada que criticar. ZTE ha hecho un gran trabajo y volvemos a decir lo mismo, teniendo en cuenta que cuesta 349 euros. Entonces es una opción muy interesante este ZTE Axon Mini.